Thank you.
Que no hayas pasado, hija, mira, que la familia no deja de ser, mira. ¡Aleluya! Para que veas, mira, para que veas, mira, pues para que veas, mira, para que veas, mira, que yo tome en cuenta, mira, para que veas, mira, que soy un Dios de poder, mira, para que veas, pues santo es el que vive, arrama, canta, úsala, Jesús. Úsala, Jesús. ¡Aleluya! ¡Santo! Le doy gracias al Señor primeramente
por tenerlos reunidos aquí donde mi hermano Ventura. Y también le doy las gracias, como decía mi hermana, por un testimonio vivo que les voy a contar en esta preciosa y bella tarde. Para todo aquel que no cree por la palabra, va a creer por las obras y por los milagros que el Señor hace, hermano. Le quiero contar, hermanos, de que hace aproximadamente, el testimonio es largo, pero lo voy a contar porque el Señor me ha dicho que lo cuente y me nace, porque yo no tengo cómo pagarle al Señor lo que le ha hecho por mí. Les voy a contar, hermanos, que el 2 de junio del año pasado, hermanos, les voy a contar desde un principio que el 2 de junio del año pasado, por un día miércoles, en un campo blanco de una hermana allá en Santa Ana, me tocó darle predicar la palabra, hermanos, un día miércoles. Y yo hablaba, el Señor hablaba en mí, en ese mensaje, acerca de la fe, hermanos. Acerca de la fe, que hasta dónde nos puede llegar nuestra fe y todo eso, de la fe hablaba. Y les quiero contar, hermanos, que el siguiente día fue un 2 de junio. Yo venía de trabajar, hermano. Yo trabajo allá con mi esposa en el lugar de Metapán. Ese día mi esposa no fue porque, si no mal recuerdo, ella andaba trabajando con las hermanas. Y les quiero contar, hermanos y amigos y todos los que quieran oír, porque he dicho al Señor que voy a gritar a los cuatro vientos. Les quiero contar de que es el día que venía, hermanos, el siguiente día que me tocó la predicación. Venía, hermanos, en el bus, yo sentía que como que me entraba fuego por la cara y por la espalda en ese bus. Yo sentía, yo hasta me embrocaba, hermanos. Y cuando llegué a la casa, me dice mi esposa, ¿qué trae? Nada, le dije yo, nada. Pero yo sentía la cara como que era bien rojo y los ojos bien rojos. Pues les quiero contar, desde ese día, el Señor permitió que ese calvario llegara a nuestras vidas, hermanos. Porque como les quiero decir de que ese día, hermanos, yo me empecé a poner mal y mal y mal, ¿verdad? Yo sentí, hermanos, como que yo cargaba alguna brasa, algún tizón y dolores y todo en mi cuerpo. Que yo, hermanos, yo no podía dormir ni una gotita en la noche. Cuando todo, voy a decir así, mis hermanos y todos que están en la parte de la tierra también estaban durmiendo. Mi esposita, que es tan especial, que el Señor me ha dado. A la 1 de la mañana estamos en el patio. Yo sentado en un bocal de agua, con los pedazos de hielo, con aquel friazo y una toalla aquí. Y era una gelatina completa, hermano, que yo temblaba de aquella grande fiebre que tenía. Y les quiero decir, hermanos, de que este proceso se fue yendo hasta grado, hermanos, de que yo ya no sentía tranquilidad, no podía estar ni parado, no podía caminar, porque les quiero contar que en este proceso yo caminaba, así caminaba, miren, les voy a decir, así caminaba, miren, así, miren, así era lo más que caminaba, miren, así, ven, yo ya no podía ni caminar. Allá en Metapán, donde yo trabajo, hermanos, allá nadie los conoce por los nombres a mi esposa y a mí. Donde quiera, en el bus, profesores y doctores y como sea, amigos y compañeros, solo los hermanos. Si ustedes llegan algún día a preguntar a Metapán y dicen, ¿dónde vende Samuel o Mirna? No sabemos. Pero usted le dice, ¿dónde venden los hermanos? Ah, los que venden esto, los que venden... Porque solo los hermanos. Porque el Señor ha permitido de que no los conozca por el nombre de hermano. Pues le quiero contar, hermano, de que ese proceso fue caminando y caminando y caminando, de que nosotros íbamos 4 días a trabajar, 3 días no íbamos. O si íbamos 3 días a trabajar, 4 no íbamos. Porque yo amanecía, mi esposa y yo amanecíamos desveladitos, porque yo no podía dormir. Yo en mi gran dolor que no aguantaba, en aquella fatiga y todo, y mi esposa llorando ahí a la par mía, hermano, ¿verdad? Les quiero contar de que ella se ponía mala, y desde entonces mi esposa me ha quedado un poquito, me da mal de salud, porque ahorita no anda tan bien de salud, pero como eso no lo va a impedir para darle la honra y la gloria al Señor. Porque en aquel día no va a haber excusa, hermano, cuando el Señor le diga,
que por qué no fuiste al culto, o por qué no te congregabas, o por qué no hacías esto. En aquel día no va a haber excusa. Pues les quiero contar, hermano, de que ese proceso fue caminando y caminando y caminando, a grado que yo le dije al Señor, una vez, hace poco ya hoy que el Señor me sanó, le dije a mi esposa que yo le decía al Señor, yo solito, Señor, yo ya no aguanto, Señor, le decía. Yo ya no aguanto, Señor, mejor quiéreme, le decía yo al Señor. Porque yo ya no quería seguir viviendo con ese malestar. Me recuerdo que una vez fuimos allá, mi hermana Clarita, mi hermano allá, a orar. Y el hermano Efraín me puso mano porque yo estaba hincado, pero yo aquella cosa, aquella, no estaba tranquilo de ninguna forma, hermanos. Pero mi Señor tuvo misericordia de mí y Él fue el que me fue dando esa fortaleza. Porque había un tiempo, hermanos, que cuando estaban trabajando esa carretera de Betapán, en ese tiempo fue que se hacían unas grandes colas, que hasta 2 horas de estar ahí en las calles, miraba que todos las demás personas miraban que yo me bajaba del vehículo y que lo que hice, tirarme en la calle, meterme debajo del vehículo ahí porque yo no aguantaba. Y todos me quedaban viendo, pueden decir, qué huevón, o que trae el sueño, pero solamente Dios y yo y mi esposa saben cómo andábamos, ¿verdad? ¿Qué harán? Podía decir, ¿verdad? Pero no, hermanos, solamente Dios conocía, ¿verdad? Pues les quiero contar, hermanos, que ese proceso fue tan largo que desde el 2 de junio hasta el 8 de abril, el 2 de junio del año pasado, hasta el 8 de abril, que el Señor permitió que yo pasara por las manos del hombre. Y a mi esposa y a mí nos decían varios vasos que no los preocupáramos porque todo iba a salir bien y que no los preocupáramos. Pero la verdad, las cosas que el Señor nos permitió, y cuando yo entré al hospital, hermano, así como ando, así como me miran, así entré. Porque incluso ahí en esta parte me decían, hermano, usted no está enfermo. Hay un proceso, les decía, pero Dios me está dando la fortaleza, les decía yo. Hermano, usted no tiene nada, me decían todos los amigos allá, porque así me mantuvo el Señor. Yo llegué a un grado, hermano, que cuando yo les cuento, que cuando iba en esa carretera que me salía del vehículo, a las 6 de la mañana o a las 5:30, yo llevaba hasta 8 pastillas en mi estómago, unos antibióticos, uno para el dolor, porque decía mi esposa, me voy a tomar esta pastilla porque yo no aguanto, me voy a tomar estas otras. Mi esposita, yo le doy gracias al Señor por mi esposa tan especial que me ha dado, me decía, ya no tome pastillas, me decía, mire que no tiene gastritis, le va a caer gastritis. No, hombre, no me lo agarrares, porque yo no aguantaba, hasta me había hecho algo amargado, hermano, ¿para qué le voy a decir? Mi esposa no me puede decir nada porque yo como que, y nunca he sido así, porque para la honra y la gloria del Señor, yo he sido un varón, hermano, contento, yo he sido un varón bien amigable, que por nada me ando riendo, hermanos. A veces mi esposa me decía, usted no se ríe por tal cosa, en otras ocasiones por otros problemas, sí me aflijo, ¿y por qué anda sonriendo? Porque yo solo le lloro a Jesucristo en la oración, le decía yo, ¿verdad? Pues les quiero contar, hermanos, de que me he tomado ese puño de pastillas y yo, el diablo me había minado la mente, que me tomó y me tragantaba eso, así cargué el puño de pastillas, mire las cajas, los puños de pastillas de una cosa a la otra, y yo no miraba alivio, hermanos. Y hasta que yo le dije al Señor en una oración antes de que el Señor permitiera que entrara al hospital, yo le dije, Señor, le dije yo, de aquí en adelante, le dije, yo no me voy a tomar ni una pastilla, solo le pido que usted me dé la fortaleza que yo necesito, y yo no pruebo ni una pastilla, le dije yo. Y para la honra y la gloria del Señor, hermano, las pastillas las hice a un lado, ahí se quedaron, y digo, a ponerme, siempre he estado a cuenta con el Señor, porque usted lo sabe, ¿verdad? Y no podemos engañarlo, pero mire, ahí me sometí más al Señor, y Señor, ayúdeme, Señor, necesito ese favor, Señor, mire, yo necesito ese favor, Señor, usted es lindo, yo estaba bañándome, Señor, yo sé que usted me va a sanar, estaba en el baño, Señor, yo sé que usted me va a sanar, iba en el bus, Señor, yo sé que usted me va a sanar, yo sé que usted es mi médico, y como que era loco, andaba hablando con mi Señor, ¿verdad? Pero ya hoy ya cambió la cosa, hermano, hoy ya no le digo, Señor, me va a sanar, sino que le digo, Señor, gracias le doy por la gran obra que hizo en mí, Señor, ¿verdad? Porque les quiero contar, hermanos, que el Señor me sostuvo, ya no tuve necesidad de tomar las pastillas, y entre más días ya empecé a sentir esos cambios, sin tomar pastillas, solo con la mano de mi Dios, hermanos. Y les quiero contar de que cuando me tocó ir al hospital, porque el Señor lo permitió,
como les dije desde hoy, hace unos minutos, así me decían los amigos. Si usted no tiene nada, hermano, me decía. Hay un proceso, les decía yo, hay un proceso. Porque había veces que ahí le trabajamos con mi esposa en el mercado, ahí me acostaba yo en la acera donde ya no aguantaba, hermano. Y pasaban los amigos, como dice un dicho mundano, que el que no sabe, ¿verdad? No, como el que no siente, como que no sabe algo para decir, ¿verdad? Pero le pasaban los amigos. Esa vida quisiera tener yo, me decían. Ay, Dios mío, le dijeron. Qué vida para que fuera eterna, me decían cuando pasaba. Yo me miraba acostado ahí en la acera, que ni bien, así la acerita. Qué vida la que es eterna. Esa vida quisiera tener yo, me decían. Ay, si usted supiera, le dije, porque solo yo sabía. Y el Señor, primeramente yo y mi esposa, hermano. Pero les quiero contar, hermanos, que se llegó ese día, hermanos, en que yo pedí ese favor del Señor. Y esa vez, ese día que había esa salida para allá a Tonacatepec. Pero mire el diablo que astuto, hermanos. Me dice, ya habíamos hablado con mi esposa, allá que no vamos a ir. Le dije, no vamos, le dije yo. Mire, allá no vamos a ir, no vamos pues. Nosotros vamos a ver para dónde agarramos. Tomó ese día, no va a haber culto, le dije. Es cierto, no vamos a ir. El diablo minando, mire, porque sabía que allí estaba el Señor y allí iba a orar el Señor en mi cuerpo, hermano. Pero a las horas de las horas, el Señor los impulsó el corazón y dijo, bien, vamos a ir. Y decimos, mire, y lo vamos con todos los hermanos. Y para la honra y la gloria del Señor, les quiero contar de que unos días antes, yo le contaba a mi esposa, hermano, de que yo recibí, hermano, de que una hembra me ponía una mano, en el sueño, en la visión, en el sueño, me sacó un grito, porque no me da pena, hermano, contarle, porque todos somos humanos y todos tenemos los mismos órganos. Pero mi enfermedad era de los hemorroides, hermano, en el intestino. Y yo recibí, hermano, que cuando en el sueño, la hermana me puso la mano aquí, mire, en el sueño, me sacó un grito, como los gritos que me sacaron allá en el hospital, hermano, ¿verdad? Pero mire, en el sueño yo vi que una hembra, no le puedo decir quién, ¿verdad? Pero sí, una hembra, me puso mano y ¡ay! Gran grito. Y después de eso, fue unos varones que me pusieron manos. Era porque el Señor estaba trabajando desde que me empezó ese aguijón, ¿verdad? Que el día lo había puesto. Porque les quiero contar que cuando fuimos allá allá con la Catepec, a San Salvador, el Señor usó a mi hermana Clara y le dijo que sí, que yo tenía 10 años de venir sufriendo. Claro, les quiero contar que ese proceso no era desde el 2 de junio, ese proceso venía desde por ahí aproximadamente como 10 años. Porque yo les quiero contar, hermanos, de que yo andaba en la calle, una vez andaba con mi esposita comprando, cuando llegué del amigo le dije, mira, tenés, le dije, solo así le dije, y de repente me quedé en oscuridad, ya no vi nada. Y digo, ¿cómo es que yo puedo mi hermano? Perdón la expresión, hermano. Y digo, ¿cómo es que yo puedo mi toque? Y solo y allá lo leo que decía el amigo, ¿y qué le pasa a este? ¿Y qué le pasa a este? Llevando mi agua y todo, ahí me empezaba el proceso, y ahí medio me pasó, lo fuimos, me dijo, pues vamos a ir a comprar por allá donde otro muchacho. Pues ahí estaba comprando mi esposa cuando de repente estaba parado al suelo, dicen solo también. Hasta la municipal me quería llevar porque dijeron que era bolo, mire. Pero mi esposa dijo, no, anda enfermo. Ahí caí, mire. Y fuimos donde el médico. Y el médico dijo, me revisó, ni me examinó, solo, esta es colitis nerviosa, me dio unas cápsulas que peor me pusieron. Porque el diablo ahí lo que estaba haciendo, trabajando y trabajando, cuando viene uno a sentir, esa enfermedad se había avanzado, hermanos. Pero Dios estaba ayudándome en ese momento, hermanos, porque les quiero contar de que cuando salí del hospital, no hombre, si yo salí peor. ¿Por qué? Porque cuando entré al hospital, como les digo, su servidor así entró, su hermano en Cristo así entró. Pero cuando salí, así salí, mire, y cuando yo llegaba, que decía, van a venir a verme mis hermanos, yo pena tenía, hermano. Y les quiero contar, hermano, que cuando llegaban los hermanos, y perdónenme que me salen las lágrimas, hermano, pero cuando llegaban los hermanos, antes de que ellos me dijeran que cómo estaba, hermano, mire, cómo estoy, les decía, puro alambrito, hermano, puro alambrito. Porque cuando salí del hospital, yo salí como que era un alambrito, hermano, con las grandes ojeras y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el hombre dice esto, el hombre dice aquí, el hombre dice allá, pero el que tiene la última palabra se llama Jesucristo, hermano, y a él se debe la honra y la gloria, y él es el que ha hecho la honra mi cuerpo, porque ese día allá en El Salvador, el Señor usando a mis hermanos, le dijo a la hermana que pasara al frente, y ahí yo recibí la sanidad que tanto le pedía el Señor, hermano. Ahí yo recibí el favor que yo necesitaba de Dios, hermano.
hermano, ¿verdad? Y yo le quiero decir, porque yo les todos les contaba yo el proceso, ahí me tapan muchas congregaciones, hermanos, que hermano, voy a orar por usted, había pastores que me decían, no hermano, por fe usted no va a ser operado, me decían antes de que entrara al hospital, y así, ahí en Metapán, hermanos, muchas congregaciones, muchos cristianos se unieron a la oración, oraron por mí bastante, allá al otro lado también, porque los tuve que ir allá al otro lado, desde allá en Esquipula también me le daban palabras de aliento a mi esposa, hermanos, porque ellas van por allá también, desde allá les decían que íbamos a salir bien y que íbamos a salir bien, y para la honra y la gloria del Señor, el Señor me tiene aquí sanito, hermanos, me tiene como un niño, porque les quiero contar también, hermanos, de que en ese proceso llegué a un grado de que podía, comía el 30% de cosas que yo comía y bebía, y el 70% que no podía ni verlo, porque eso me hacía mal. Pasaban días que habían veces, hermano, que hasta con 8 días yo con ganas de ir al baño no podía, porque no, la enfermedad era bien tremendo, el aguijón era bien tremendo, pero mi Dios me tiene bien sanito para darle la testificar ante todo el pueblo, hermano, para todo aquel que no cree, o aquel hermano o amigo que está sufriendo algún aguijón y no ha conocido a Cristo, algún amigo o un hermano que tal vez está padeciendo algún aguijón, alguna enfermedad, alguna cosa, pídale al Señor con fe y el Señor le va a contestar la petición, hermano, porque el Señor no se queda con nada. El Señor me dio una paciencia tan grande a mí, hermano, de que yo con los grandes dolores y todo, pero yo sentía que el Señor me iba a sanar por completo, hermanos, y ahora yo canto victoria, y yo le ando contando a medio mundo, hermanos. Yo en los buses no me da pena, pero yo lloro, hermanos, y cuando le vengo contando testimonio a amigos, a ti, yo lloro como un niño, y solo les digo, perdónenme, pero las lágrimas no son de tristeza y no de alegría, porque el Señor me ha sanado, hermanos. Por eso yo doy gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Por todas las oraciones de toditos, porque yo sé que mis hermanos toditos han puesto palabras de oración por mí. Unos han colaborado orando, doblando rodillas, otros me han ayudado económicamente, porque sí les digo, hermanos, fíjense que cuando salí del hospital, me llevó mi esposa a otra doctora, porque salí sin nombre, sin acucú, y me sacaba la pobrecita. Gracias al Señor que estaba enfermita, pero algo fornidita. Acucú me sacaba, mire, porque yo ni andar podía. Sí, como que era un vegetal. Me metían en los taxis, ay, con gran cuidado, y andar solo acostado. Yo me mandaban ahí en el centro, que me iban para un lado, para otro, pero yo no sabía por dónde me cargaban, porque solo acostadito atrás, como que era, a ver qué, miren. Porque sí, les digo, hermano, pero mi esposa me llevó a otra doctora particular que le dijo, ah, no, hombre, le decía, a él no lo han dejado, a él hicieron el trabajo bien mal, le dijo, y dice, le voy a dejar esto y esto y esto, solo cajas de pastillas de 10 pastillas de $35, y solo aquí, y la verdad es la cosa que ella me decía, ¿cómo se siente cuando empecé a ingerir aquello? No, hija, no siento lo mismo, pocos son los alivios que siento, pero porque el Señor permitió que pasara todo ese proceso, pero hoy alabo al Señor, y yo le digo al Señor de que voy a seguir adelante, ¿verdad? Porque yo no tengo cómo pagarle a mi Dios lo que le ha hecho, no tengo cómo pagarle aún ni con la vida de una oración, porque es de Él, todo lo que cargamos aquí es de Él, hermano. A veces nosotros decimos, esto es mío, no, si todo es de Dios, ¿verdad? Entonces yo le digo, no tengo cómo pagarle, hermanos, a mi Dios, ¿verdad? Solo con lo que me ayuda a ser obediente y a caminar siempre en el camino de Él, porque para dar un paso atrás ni pensarlo, como dicen, sino que hay que dar 3 para adelante, porque yo les he dicho a mis hermanos en los testimonios ahí en Santana, y se lo he dicho a mi esposa, y lo van a saber toditos aquí ustedes, de que yo les digo, yo siento en mi corazón, que si algún día yo renuncio a Dios, lo más, yo sentí en mi corazón que lo más 3 días y el Señor me quita. Aleluya. Así es que no, hermano. Yo por eso, yo digo, sigo al Señor con luchas o con pruebas, que la iglesia siga caminando, hermano. Dios bendiga a mi hermano Ochano, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Todos han puesto palabras, toditos, hermano, ¿verdad? Porque solamente es la oración la que le da la fuerza y la fortaleza a uno, y mi Dios que siempre está presto, porque como le decía Pablo, cuando Pablo tenía sus aguijones,
bástate mi gracia, le decía, ¿sí? O sea, que está conforme con lo que tener, porque él sabe cuándo y cómo lo va a sanar a uno. Por eso yo le doy gracias al Señor, y ese testimonio, hermanos, lo voy a seguir dando, porque yo le digo, incluso, hermanos, perdón que me adelante, pero he hablado con mi esposa de que queremos ir también allá donde ustedes también, hermano, ¿verdad? No sea que sea en una salida, sino que llegar a un culto, cuando él está, ya lo van a esperar, hermano, ¿verdad? Para seguir testificando, porque eso es lo que se quiere, que el Señor tiene su rigores, pero hay que darle más y más por los milagros que le ha hecho, hermano, ¿verdad? Por eso yo le doy la gracia al Señor, que bendiga a todos los pastores, a los músicos y a toda la congregación, ¿verdad? Porque yo no tengo cómo pagarles, pero mi Dios les va a pagar, hermano. Estas son mis palabras, y hermano, y la paz de Cristo. Amén. La Martita agarrara la cámara, y que usted vea quiénes invocamos el nombre del Señor para la sanidad de este siervo. Muchos habíamos orado, porque ya antes habíamos orado, pero el tiempo del Señor no había llegado. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermana Martita, agarre la cámara. Agárrela. Mamá Martita. Quiero que pasen los hermanos que trabajaron al mandato que Dios les ordenó ahí en Tonacatepeque. Hermano, usted es uno. ¿Usted? Pase, hermano. Hermano Chester. Pase. Hermano Manuel. ¿Quién otro? Hermano Ricardo. ¿Usted estuvo allí, hermano? No, ¿verdad? Hermano Ricardo. Estos son los hermanos que clamamos por la liberación de este varón. Amén. Tú que estás mirándonos por medio de este video, en cualquier parte del mundo, en cualquier rinconcito, quiero decirte que solo Jesucristo es el Dios de poder, es el que sana, es el que salva. No porque seamos nosotros, sino es Jesucristo que nos ha dado poder y nos ha dado autoridad para poder orar por las personas que necesitan y reciban completa sanidad. Ahí tienes al siervo. Has escuchado las palabras y te vamos a poner el video cuando este varón recibió sanidad para que creas que Jesucristo es poder y que no hay otro más que Jesús de Nazaret. Es el salvador del mundo y el salvador de tu vida. Y te digo, no pierdas la confianza. Jesucristo tiene poder. No importa qué enfermedad haya en tu vida, que los médicos te hayan dicho que estás desahuciado de los médicos. Pero si Jesucristo te dice que te sana, Él te sana. Te puede sanar vía teléfono y te puede sanar por una oración de cualquiera de los hermanos que Dios nos ha regalado en este batallón, porque Dios les ha dado poder a estos siervos que tú ves acá, y no solamente a ellos. Ven, de la cámara para allá. Mira este pueblo humilde, quiero que lo mires por medio de este video, a cada uno de los que tú ves en este video. Levanta tu mano, hermano, hermana. Este es un batallón que Dios nos ha regalado, y a cada uno de ellos Dios les ha dado poder, autoridad para orar por los enfermos, para orar por diferentes enfermedades. Ahí tenemos a la hermana Mima, que acaba de recibir una sanidad divina. Allá está, párese, hermana Mima. Salúdele allí a los hermanos que nos miren. Aquí, hermana Mima. Aquí, salúdenos allí. Esa es la hermana Mima que acaba de recibir sanidad. Quiero decirles que los hombres de la tierra la iban a operar de la vejiga. Ya ella estaba tribulada porque no podía hacer fuerza. Pero ¿sabes? Jesucristo operó a mi hermana Mima por medio de estas jóvenes valientes que levanten su mano. Ahí están las jóvenes que oraron por ella. Y Dios operó esa vida. Ahora ella puede hacer fuerza. Su vejiga llegó a su lugar porque el médico le dijo que no había necesidad de operación también. Así que bendiciones. Y te digo, Jesucristo te ama. Dale su corazón. Allá están los amigos escuchando también. Para ellos también es esta bendición. Bendiciones para todos. Para Cristo, pueblo de Dios. Unas palabras más vamos a darle, mi hermano Samuel. Unas palabras más. Venga, hermana. Venga, hija. Arroya. Una palabra a usted. Aleluya. Padre Cristo, hermanos. Aleluya.
Estamos contentos, estamos agradecidos con este Dios de los cielos, aleluya, que está presente en nuestras vidas, hermanos, aleluya, y que cuando estamos necesitados, Él es el primero que nos dice, aquí estoy. Es una bendición ser llamados los hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios, es el privilegio más grande que nosotros podemos tener, hermanos, aleluya, porque ciertamente llegan luchas, llegan grandes dificultades a nuestras vidas, pero ya no las vivimos solos, hermanos, aleluya. Ese Dios bendito que prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ha estado presente cada día en nuestra vida, hermanos, aleluya. Fue un proceso duro, un proceso muy amargo, hermanos, aleluya, porque yo veía sufrir a mi esposo, veía a ese hombre atribulado con esa enfermedad, hermanos, aleluya, y yo sufría en mi corazón, hermanos, porque, aleluya, es mi esposo, ¿verdad? Es mi esposo, y cómo iba a querer ver yo a mi esposo de esa manera, hermanos, aleluya. Hubo momentos en que le decía yo al Señor que por qué no me había dado a mí esa enfermedad. Yo le dije al Señor, hermanos, cuando veía llorar a ese hombre, yo le dije al Señor, ¿por qué no fui yo, Señor, la que llevó esta carga? ¿Verdad? Pero Dios así lo permitió, hermanos, porque Él quería que nosotros pasáramos por el fuego, ¿verdad? Porque Él quería purificar nuestras vidas para que nosotros nos cimentemos, hermanos, y creamos que tenemos a un Dios de poder, un Dios poderoso que dice, en el momento de la angustia, clama a mí y yo te voy a responder, dice la palabra, aleluya. Promesas gloriosas que se han cumplido en nuestra vida, hermanos. Amén. Aleluya. Venía este hombre, hermanos, sufriendo cuánta tribulación. Noches enteras en vela, hermanos. Ayunos y ayunos y ayunos, hermanos, aleluya, que prometía el Señor. Señor, ¿cuándo va a ser esa respuesta? Hubieron momentos en que me desesperé, hermanos, aleluya. Momentos en que creía que la respuesta no llegaba, pero llegó el 20 de octubre, hermanos, aleluya. Ese 20 de octubre es para nosotros, va a ser inolvidable, hermanos, aleluya. Va a ser algo especial cada vez que llegue esa fecha. Porque ahí recibió él esa sanidad, hermanos. Fue muy difícil cuando lo operaron. Salió de ese hospital y salió peor, hermanos. Entró caminando y salió casi a rastras de ahí, hermanos. Aleluya, cuando al siguiente día de haber salido, hermanos, íbamos de regreso para la emergencia. Porque iba este hombre con todo ese intestino de fuera, hermanos. Aleluya. Y quiero decirles que en ese hospital le sacaron gritos, hermanos, aleluya. Y el doctor me llamó y me dijo, mire, le voy a resumir lo que su esposo siente. Me dijo, eso que él está sintiendo ahorita, me dijo, en una palabra se lo voy a resumir. Pues es espantoso lo que le está pasando, me dijo, aleluya. Pero yo, hermanos, aleluya, le pedí al Señor, dele fuerza, Señor, dele fuerza, Señor. Dele esa fortaleza que él necesita. Y ayúdeme a mí, Señor Jesús, deme esa fuerza, porque hay momentos en que me sentía débil, hermanos, pero aquí estamos. ¡Gloria a Dios! Aquí estamos y ahora estamos en victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos felices, hermanos, aleluya, porque el día de la respuesta llegó. Amén. Llegó. Parecía tardarse, hermanos, pero llegó ese día. Gloria a Dios. Y aquí estamos, hermanos, aleluya. Hay una alabanza que canta mi hermana Teresita, ¿verdad? Sí. Aleluya, el Señor me la regaló. En un sueño, hermanos, aleluya, el Señor me mostraba que esa alabanza sonaba. Un varón llegaba y me ponía en el oído el coro de esa alabanza que dice, serpientes y escorpiones, aleluya. Pero, aleluya. Todavía no nos ha derribado, aleluya. Dice el coro, dice, llegaré porque él, que diga el nombre de la enfermedad, llegaré porque él, perdón, aleluya. ¿Cómo se llama la enfermedad que mi hermano tenía? Hemorroides le detectaron, hermanos, aleluya. Y lo operaron y dijeron que iban a pasar con el mejor médico, un especialista, un señor coloproctólogo, decían que era el mejor, que lo iba a operar, y no hizo nada por él, hermanos, aleluya. Sí, aquí está hermana Teresita, y ella la puede cantar, hermanos, tan especial. Y quiero decirles
que esta alabanza el Señor me la regaló en un sueño, porque estaba ahí sufriendo, pero Dios no nos desamparó y aquí estamos en pie, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya. El Señor le bendiga a todos, hermanos, que tengan una bendición compartir este testimonio, ¿verdad?, de mis hermanos Rodríguez. Y para la honra y la gloria del Señor, hermanos, vamos a entonar esta alabanza. Usted la puede, hermanos, ayúdame, porque la honra y la gloria solamente es para Jesús. Bendito el nombre del Señor, hermanos.
Señor. ¡Qué victoria! Amén. Nos sentimos en victoria, hermanos. Nos sentimos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y hermanos, como le he dicho yo a todos los hermanos, y le he dicho al Señor, que voy a testificar donde quiera que vaya, y también le voy a cantar, y si ustedes me permiten, le voy a cantar la alabanza, ¿verdad?